Es el momento de descubrir quiénes son esos 35 afortunados que ya forman parte de este gran programa. Llega la hora de la verdad, la hora de entregar esos boletos dorados. Hizo lo mejor que pudo. Creo que cada corazón está latiendo a 1000 por hora de mis compañeros. Me gustó el ambiente del casting adentro. Siempre es desde Guayaquil. En Guayaquil, súper buen ambiente el casting. Me encantan los colores dorados. Me quedé súper bacán, súper bacán. Es una oportunidad que no son dos veces en la vida. Es una, si alguien te abre la puerta, tienes que entrar. Sabemos que los cupos son limitados y que no todos vamos a pasar, así que nerviosos por eso. ¡Sí! 20.704, 50.038, 50.045. Número 407. Pasa al frente, por favor. Frente al micrófono. La verdad me da mucha emoción. Y la verdad, cuando me preguntaron lo del tiempo, les mentí. Bueno, no les mentí mucho, en realidad, porque yo tenía otra idea. Entonces, yo pedí permiso en mi trabajo por 2 semanas y me quisieron botar solo por 2 semanas. Y los 3 meses, la verdad, sí va a ser extremadamente complicadísimo. Entonces, lastimosamente, tengo que dejarlo. Te agradezco muchísimo por la sinceridad, porque así podemos cederle tu puesto a alguien más que quizás que también se lo merece. Correcto. Muchas gracias, Raisa. Muchas gracias a ustedes. Un gusto conocerlos, enorme, en serio. Gracias. Lo sentimos mucho. 10.261. Solo uno de ustedes tiene un ticket dorado. Les deseo mucha suerte. Vamos a abrirle suavecito los pies. Con esto por todo el canal, como lo dije, así que sigue. Ya los tenemos a todos. Tenemos a los 35 mejores de todo el país, dispuestos a darlo todo por demostrar que su década es la mejor de todos los tiempos. Así es, y eso empieza con el duro trabajo que cumplirán a partir de ahora en la Academia de Choque de Décadas, donde cada minuto es un esfuerzo que cuenta. Pintarse la cara, color, esperanza, entrar al futuro con el corazón. Bienvenidos. Hola. Es un verdadero placer tenerles en esta su Academia de Choque de Décadas. Yo estaré a cargo de dirección de los instructores.
Y les presentaré a cada uno de los docentes que tendrán a cargo ustedes. ¿Cómo les va? Mi nombre es Sergio Podeley, soy argentino. Yo voy a ser su coach actoral, su coach de interpretación. Interpretación por un lado, actuación por otro. Se van a fusionar para que podamos ser unos mejores artistas. Mi nombre es Carlos Cabrera. Yo soy especializado en Speech Level Singing y voy a tener el placer de ser su coach vocal. Bueno, mi nombre, como les dijo Quique, es Diego Luna. Yo soy colombiano, llevo aproximadamente unos 11 años en este hermoso país. Espero poder dar lo mejor de mí para que ustedes aprendan a explotar ese poquitico de talento y volverlo así de grande porque tienen muchísimo adentro, ¿ok? Bien, chicos, ahora sí, vamos a trabajar entonces haciendo el listado respectivo para las décadas como irán a quedar conformadas. Para los 60s. Vamos con la década de los 70s. Iniciamos décadas de los 80s. Vamos con los 90s. Vamos con los 2000. Ellos ya se han puesto manos a la obra, a trabajar en sus números, en sus personajes, pero ustedes no se pueden perder mañana a las 9 de la noche la primera gran gala de este programa que les hará revivir los mejores momentos de sus vidas a través de la música. Y recuerden que de lunes a viernes podrán seguir la evolución de los chicos en la academia. Todas sus alegrías, sus tropezones, sus temores, todo se verá en un programa diario. Solo para ustedes. Pero antes que nada, les esperamos mañana en la gran gala inaugural. ¡Empieza Choque de Décadas! Gama TV presentó, gracias al auspicio de... ¿Desconectarse? Pero si conectado los protejo. Sin internet, no podría vivir así. CNT. Fuera de casa, cámbiate de protector 3 veces al día y refréscate con un pañito Nosotras. Para nosotras, nosotras. Protege tu zona B con Nosotras. Choque de Décadas.